Buenos días a todos. Permítanme comenzar aquí entonces con la presentación. Lleva un segundo para que el keynote se despierte. Debería estar aquí en cualquier momento. Bueno, ya me presentaron de una manera muy, muy amplia. Hoy quisiera hablar del futuro es hoy y algo muy específico que se llama el Internet de todo. No sé si hay algo en la pantalla. No veo nada todavía. Estoy conectado, debería funcionar. Siempre es interesante porque voy a hablar del futuro y nuestro futuro actual, el presente, no funciona. Y esto me pasa constantemente cuando estoy presentando en vivo. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Hay algo en la pantalla? Era yo. Bueno, además de hacer de esto mientras que están tratando de solucionarlo, les voy a contar un poquito más. En Holanda trabajo para una revista que se llama Right y también hago videos. Y quiere decir que en casa, sin guión, yo desenvuelvo las últimas maquinitas, los gadgets, la tecnología más avanzada, pero también lo hago en un show en vivo. Y en los shows en vivo siempre las cosas funcionan mal. No funciona ni el wifi, no encuentro los botones. Entonces, no es completamente nuevo este problema. Y lo habíamos probado. A ver si puedo mover un poco el micrófono. Bueno, el futuro es ahora, entonces. La Internet de todo, de eso es de lo que vamos a hablar. Como yo decía, soy periodista, soy un apasionado de la ciencia y la tecnología, y yo no es que mire hacia el futuro, sino que miro lo que está pasando en este momento en los laboratorios de todo el mundo. Y cuando uno ve lo que está pasando en los laboratorios en todo el mundo, básicamente uno sabe qué es lo que va a pasar mañana. Porque las cosas van más rápido que lo que nunca había pasado en la historia. El futuro simplemente no es lo que solía ser. Estamos en la vía rápida, especialmente con esta nueva revolución, el Internet de todos. Les va a ofrecer a ustedes inclusive más oportunidades que las que nunca hubo. Y a eso es a lo que quiero referirme. Algunos llaman a esta nueva revolución el inicio de una nueva era. La economía industrial digital. De lo que no voy a hablar hoy es de las consecuencias que pueda tener esta nueva tecnología que se viene. Por ejemplo, una semana sí, una semana no. Hay todo, se hace mucha, se habla mucho de cómo la seguridad va a ser un problema para todos. Pero yo les quiero hablar de todo lo bueno. Y ustedes, que son los que saben, se van a encargar de la seguridad y todo eso. Probablemente todos hayan oído el término Internet de las cosas, pero ahora no hay nada, no hay una cosa de la Internet de cosas, porque es la Internet de todo. Ese era un término de los 70. ¿Y por qué debería ser llamado el Internet de todos? Porque en los próximos 10 a 15 años, todo lo que esté alrededor de ustedes va a estar conectado, todo va a ser inteligente. Y cuando yo digo todo, me refiero literalmente a todo. El planeta va a empezar a hablarnos a nosotros. Entonces imagínense de aquí a 15 años, donde en cualquier lado que estén, en un parque, miran un barco, a un banco y el banco va a estar conectado. Los árboles alrededor de ustedes van a estar conectados. Un perrito que pasa también va a estar conectado. Las ventanas van a estar conectadas. Las tejas del techo, las perillas del pomo de la puerta. Todo va a estar conectado y todo va a tener inteligencia. En todos lados, en cada objeto.
y va a estar conectado a todos y todo y a cualquier cosa. Y en un minuto yo les voy a dar algunos ejemplos. Muchas veces la gente piensa que lo que yo les digo es ciencia ficción, pero me pregunto si no es una ciencia objetiva. Yo no sé si vamos a hacer cyborgs, pero espero que no tengamos este aspecto porque si en ese caso sería horrible. Pero esto para ilustrar la rapidez con la que estaban evolucionando las cosas y cómo todo va a ser parte de ese mundo conectado. Les quiero dar un breve panorama, una imagen de los tenedores de la Edad de Bronce. En esta foto solamente tiene dos pinchos y le llevó 2000 años agregarle un tercer diente al tenedor. Vamos a ver qué pasa en el 2013. Aquí tengo una pequeña película, simplemente con un poquito de música, pero es el tenedor de hoy. ¿Realmente necesitamos esto? Yo no creo. Pero uso este ejemplo para mostrarles que prácticamente todo, si no todo, va a estar conectado. Y yo, de hecho, me encargué uno, me salió $90, pero no para adelgazar o para hacerme comer más despacio, sino para cuando dé otra conferencia le puedo mostrar a la gente este tenedor. Pero vamos a ver algunas de las cosas que ustedes ya hayan visto, seguramente, o que ya hayan hecho. Arriba ven ustedes un aparatito que es, les dice a la velocidad con la que van, un tacómetro. Luego ven un termostato que es inteligente, pero es muy inteligente. Si ustedes saben cuando ustedes entran en la habitación, aprende de ustedes, puede ajustarse a todas las configuraciones, a cómo lo programen, inclusive se tiene idea de, hace unas semanas le agregaron una alarma de humo inteligente y en vez de hacer un resplandor cuando hay humo, aparece una voz suave de femenina que les dice que hay demasiado humo y cuando es muy serio, muy grave, empieza a gritar a alguien y tiene un botón y en vez de agarrar una escoba y empezar a pegarle a la alarma de humo en el techo, ustedes aprietan ese botón e inclusive puede apagar la conexión de gas. Es un sistema realmente inteligente. El peso, bueno, la balanza, tengo una en casa que pone en Twitter mi peso, así que todo el mundo sabe cuánto peso hoy. Lo pongo en Twitter y luego, por supuesto, tienen los lentes de Google y todos han oído hablar de esto porque está en las noticias todas las semanas. Pero estas son cosas que ya conocemos porque ya están, ya existen, no es gran cosa. Pero el Internet de todo es mucho más amplio que eso. Por ejemplo, vamos a tener ventanas como la que ustedes ven aquí en esa diapositiva. Es de Samsung. Es una ventana inteligente, es una pantalla de LCD conectada, contiene aplicaciones y en la parte de afuera tiene una pantalla solar. O sea que en el futuro nuestras ventanas nos van a dar energía, pero también van a ser suficientemente inteligentes. Tiene una aplicación para el meteorológico y también es bueno porque si uno tiene una ventana es bárbaro poder ver cómo está el tiempo afuera.
luego hay un sistema que está en Nueva York que está lleno de sensores y cuando llueve mucho sale una alarma de la ciudad, pero también a los ciudadanos de que se está inundando y le solicita a los ciudadanos que dejen de tirar de la cisterna o que dejen de ducharse por una hora. Y luego desde hace una o dos semanas tenemos una bicicleta con un Bluetooth incorporado, entonces ustedes caminan hacia la bicicleta, lo reconoce la señal, el candado reconoce por Bluetooth que ustedes vienen y se abre. Y ahora, si ustedes, si se lo roban, aún así lo pueden encontrar con el GPS. Yo siempre me pregunto si uno está apurado, ¿qué pasa si se le acaba la batería? Y si no pueden abrir el candado. Bueno, allí hay unos problemitas. Y luego, por supuesto, que tenemos pañales que le pueden mandar un Twitter a los padres, que al papá y a la mamá, que la beba se hizo pipí. Bueno, pero no son solamente aparatos. También son microorganismos vivos que también están enganchados a la internet de todo. Esa vaca es un ejemplo de una compañía holandesa. En 2009 ya implantaron a las vacas con chips. ¿Qué quiere decir? Que el productor puede hacer el seguimiento de las vacas de distancia, no tiene por qué irse de, sabe cuándo queda embarazada la vaca, puede monitorear la salud de la vaca. También ven un inhalador de asma que tiene una conexión de Bluetooth a un teléfono inteligente, pero también tiene incorporado un GPS, entonces cuando se hace una inhalación el paciente, eso está conectado a una gran base de datos donde le pueden seguir la pista a la salud del paciente y en qué áreas el asma es un verdadero problema. Y ese árbol es un ejemplo de un árbol que está lleno de sensores en Estados Unidos por una empresa que se llama Fulltree. Esos sensores registran si hay un incendio forestal. Entonces, hay toda una red que relaciona un árbol al otro y que alerta a los bomberos que hay un incendio forestal. Básicamente, entonces, nuestro planeta nos está empezando a hablar. Y todo va a tener una dirección IP, inclusive los marcapasos. En 2011 se le colocaron a los primeros pacientes estos marcapasos con Wi-Fi. Entonces el médico puede hacer el monitoreo de los pacientes remotamente. Por supuesto que se hace preguntar uno sobre la seguridad, porque ustedes ya leyeron que el marcapaso con Wi-Fi había sido hackeado. Entonces, ¿Qué significa esto en términos de números? Tengo una diapositiva vieja del 2011 de Cisco. Ya a esta altura para esta tecnología es antiguo. Ellos pensaban que iba a haber 50 millones de dispositivos para el 2020. Hace un mes, una firma Gartner, consultora en Estados Unidos, decía que iban a ser 75 mil millones en 2020. Y la semana pasada, IRC proyectó que iban a ser 212 mil millones en 2020. Básicamente, nadie tiene ni idea de cuántos van a ser, pero sí les puedo decir que van a ser muchos. Y les voy a dar un pequeño ejemplo de un dispositivo, la luz. Hay 12 mil millones de lamparitas en el mundo, ese es un dato estadístico, y Philips trajo la nueva lamparita inteligente. Yo le llamo la lamparita de internet, aunque técnicamente eso no es correcto. Funciona con un protocolo Zigbee, es una lámpara LED y se puede controlar por internet, por un teléfono inteligente, una tableta. Pueden disminuir la intensidad de la luz, pueden hacer muchísimas cosas con estas luces. Por ejemplo, cuando yo salgo de casa, ya tengo varias de estas lamparitas en casa, salgo por la puerta y como mi smartphone sabe que me estoy yendo, se apagan automáticamente. Cuando vuelvo a casa, se encienden automáticamente. Pero usted puede programar estas luces por una página web que dice que
que les permite programarlo, cualquiera lo puede hacer. Ustedes pueden programar, por ejemplo, por reciben un correo electrónico de un amigo y entonces se puede, pueden tener programado que una luz roja que tienen en el rincón se enciende, o si gana su equipo de fútbol, pueden encenderse determinadas luces. En Holanda yo quería llevar de esas luces, pero aquí tengo, estos son 110 volts, y entonces no puede hacer una demostración. Hace dos semanas yo lo empecé a usar en la televisión y cuando se encendieron estas luces me estaba viendo la frecuencia cardíaca y empecé con taquicardia. Bueno, ahora hay 12 mil millones de los 50 mil millones que Cisco pensaba que iba a haber en el 2020, hace un par de años. Otro desarrollo en cuanto a las luces es el Li-Fi. ¿El Li-Fi qué es? Bueno, es un juego de palabras con Wi-Fi. Es luz, las luces LED pueden pueden encenderse y apagarse 1 millón de veces por segundo. Y esos son datos binarios, con lo cual, con unos y con ceros, y en varios lugares del mundo, los prototipos primeros de Philip tenían como una red localizada. Si ustedes estaban acá, por ejemplo, yo puedo caminar por debajo de la lámpara y la lámpara transmite la luz solamente a esa área donde yo estoy ubicado. Ahora, hay gente que dice, sí, dicen que va a cambiar, pero que de aquí a 10 años yo no le creo porque no está creciendo tan rápido. Ahora, para ilustrar la rapidez con la que se está desarrollando la Internet, les quiero mostrar una pequeña película de los autos no tripulados que se conducen solos en el 2005. Son autos que van a conducir por sí solos, o al menos van a intentar hacerlo para 2005. Bienvenidos a ver el vehículo autónomo que puede conducir 130 millas en un desierto sin intervención humana. Son autorrobots y si quieren ver el futuro, mírenlo bien porque lo tienen justo enfrente. La tecnología que vimos acá será utilizada por los militares en los próximos años y eventualmente robots como estos podrán llevarlo a su trabajo, pero no es fácil. 43 equipos de todo el país trataron de utilizar uno de estos y solamente 3 temas lograron realmente llegar al premio. Como ven, la mayoría de los vehículos no lo lograron. El año anterior a este, ninguno había tenido éxito. Yo creo que no llegaron ni a las 12 millas. Estamos hablando de hace 8 años. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el 2013. Miren, este es un prototipo del Mercedes S-Class nuevo. A 100 kilómetros de calles de la ciudad y del campo, con tecnología que no está tan lejos de lo que ya está en esta clase disponible al día de hoy. No elegimos ninguna. No, la calle que elegimos fue la que usó Benz para conducir el vehículo hace 100 años, y los retos fueron enormes, desde las ciudades pequeñas hasta el campo. Lo hicimos conducir por todos lados. Los sistemas de navegación comunes no son suficientemente precisos. Necesitamos una localización que nos dé exactamente la localización centímetro a centímetro. Con cámaras hacemos que coincidan los datos en nuestro mapa 10 veces por segundo. Cada semáforo se tiene que identificar correctamente y en todas las condiciones de luz y meteorológicas. Los sistemas tal vez tienen que predecir los movimientos, no solamente identificar los movimientos. Tenemos que enseñarle al vehículo a tomar las decisiones apropiadas en todas las situaciones, de manera que sean confiables y en fracciones de segundo. Por supuesto que es un proyecto de investigación y todavía falta mucho para que entre en producción, pero con este proyecto hicimos un gran paso adelante, definitivamente.
Entonces, en el futuro, tal vez de aquí a 10 años, vamos a estar manejando un auto, no manejando, el auto va a manejar por nosotros, nosotros vamos a ir leyendo el diario, muy bonito. Pero va a haber más que vehículos autónomos, todos van a estar conectados entre sí, los vehículos, y ellos a su vez van a estar conectados a un sistema de tráfico inteligente. Entonces, cuando hay un embotellamiento y ustedes tienen que desviarse, va a llevar a parte del tráfico que tome por un camino diferente y va a ayudar a descongestionar todo el mundo. Pero no solamente son los autos conectados, también las calles se van a hacer más inteligentes. Aquí tienen ustedes un proyecto de Estados Unidos que se llaman las rutas solares. Son enormes paneles hechos de vidrios, entonces tienen la tracción de temperatura, tienen enormes paneles solares, LEDs, microcomputadoras, por supuesto, y sensores. Entonces, la carretera no solamente les está dando energía, sino que también es una calle dinámica. Entonces, cuando un chico pisa la ruta, los sensores lo detectan y se prenden las luces LED y le dicen al tráfico que se enlentezca. Cuando está en clima frío, tiene calentadores para derretir el hielo. Y están empezando a experimentar, ahora están en las primeras etapas, primero en estacionamientos, pero en Holanda también están trabajando con estas carreteras solares que son dinámicas. Y por supuesto, todavía estamos hablando de objetos sueltos, autos, dispositivos de consumidores, pero necesitamos que todas las ciudades sean avancen tecnológicamente. Muchas están trabajando en OS urbana y hay una compañía que se llama Living Planet. Y Living Planet básicamente lo que quiere es operar un es crear un sistema operativo que lo llaman una aplicación, un ecosistema como un tablet. O sea, todo va a estar conectado, el sistema solar, los puentes, todos. Y como desarrollador, ustedes pueden desarrollar una aplicación para los semáforos, pero está abierto a todos y les voy a mostrar una versión muy simplificada de lo que sería eso, o al menos parte del OS urbano. Se empezó un incendio en un edificio. Los sensores detectan el aumento en luminosidad, gas, y el sistema urbano de Living Planet desencadena una evacuación del edificio. Se calcula la mejor vía de salida para cada parte del edificio en base a la ubicación del lugar de riesgo y se le dice a las personas cuál es el mejor camino para salir a través de paneles luminosos que tienen señales luminosas. Veamos cómo funciona. Hay un problema estructural en el edificio que está representado aquí con esta barra de fibra de carbono. Cuando se dobla la barra, se desencadena el lugar del incidente. Se observan los valores y se investigan. A niveles más altos, se encamina una evacuación inmediatamente. En cada punto del edificio, la aplicación de evacuación determina la mejor vía de salida, basando en la seguridad de la vía de salida y la cantidad de personas que utilizan cada vía de salida. Hay pautas auditivas para dirigir a las personas. Hay signos de salida dinámicos con claras indicaciones de la vía de salida del edificio y con esto se salvan vidas. Por supuesto que esto es un ejemplo bastante sencillo y se puede conectar el mismo sistema a la estación de bomberos para que la brigada de bomberos pueda salir y salen rápidamente con los camiones para ayudar a extinguir el incendio y con la evacuación. Asimismo, los semáforos en el camino se ponen todos verdes para que puedan circular bien los camiones de bomberos y rojo para que se detenga el resto del tráfico. Así que ese es el concepto de la ciudad inteligente y estamos trabajando mucho sobre esto. Otro aspecto de la ciudad inteligente tiene que ver con la energía. El mayordomo de energía, Energy Butler, es un proyecto alemán. Hay 200 hogares
que en los últimos 3 años se conectaron a la red inteligente. Ahora, ¿esto qué significa? Actualmente todos queremos buscar fuentes de energía alternativa, pero tenemos problemas de equilibrio de la carga a medida que estos proyectos de energía alternativa se vuelven más y más grandes. Y este proyecto en particular, el Energy Butler o Mayordomo de Energía, se aplica en estas casas que son inteligentes. Para que tengan un ejemplo, el lavarropas, cuando se levanta una familia, ponen la ropa a lavar en el lavarropas, apretan un botón, pero la máquina de lavar no comienza a funcionar cuando la gente va a trabajar. Entonces el lavarropas negocia con la red inteligente y le pregunta a la red inteligente: quiero comprar una hora, un kilowatt hora, ¿cuánto me cuesta? Y la red inteligente le dice: bueno, está muy ocupada la red, así que te va a costar 25 centavos la hora kilowatt. Y el lavarropas dice: bueno, eso me resulta muy caro, voy a esperar una hora hasta que baje el precio, entonces me adviertes y comienzo a lavar. Y lo mismo ocurre con el refrigerador. Y resulta que para el hogar no es un gran ahorro, tal vez un 5 o 6%, pero si toda la ciudad o todo un país utilizara este tipo de red inteligente, entonces sería un enorme ahorro y por supuesto estarían conectadas con la ciudad inteligente y el OS urbano. Les voy a dar un ejemplo de otro objeto que se llama el tacho de basura inteligente. Creo que está en Austria, Canadá y en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace esto? Hay un panel solar y compacta la basura. Cuando yo tiro esta botella, ocupa mucho espacio. Entonces, este tacho de basura lo compacta hasta un 80% del tamaño. Tiene un sistema inteligente y le advierte a la ciudad cuando está pronta. Esto es un compactador inteligente de tacho de basura. Tiene un panel solar en la parte superior del receptor que activa un compactador de basura. El sistema lo reduce en tamaño. Estos tachos de basura tienen que poder hablar. Y el punto es que puedan comunicarle al personal que están llenos. Y la idea era que utilizando una comunicación inalámbrica podríamos determinar cuáles son los tachos de basura que están listos para recolectar. De manera que la ciudad tenía interés en incorporar este sistema porque querían aumentar la eficiencia del sistema. Y debido a la gran eficiencia, entonces se pudieron liberar recursos que se pudieran dedicar para reciclado. Así que esto ha sido un gran beneficio para todos. El hecho de que las estaciones puedan comunicarse de manera inalámbricamente tiene grandes beneficios. Tenemos un sistema analítico que se puede aprovechar y les pueden decir cosas. Por ejemplo, en promedio, cada cuánto tienen que recolectarlo, cuándo son los lugares que tienen más frecuencia, dónde se hace más reciclado comparado con la cantidad de basura. Y le alienta a nuestros clientes acerca de cómo hacer la planificación de las capacidades. Eso es una aplicación móvil para las tabletas y el personal puede ver en tiempo real qué es lo que ocurre en las ciudades de la ciudad. Nos permite saber cuándo está lleno hasta la mitad y nos mandan una alerta amarilla. Una vez que llega, supera la mitad, entonces llega una alerta roja. La ciudad recibe una señal y sabe cuándo tiene que enviar al recolector a vaciarla. Leí en alguna parte, creo que fue en Austria, que normalmente el recolector de basura tenía que ir 2 veces por día a recolectar los tachos de basura habituales. Y cuando incorporaron estos tachos de basura inteligentes, se recolectaban cada 2 días o cada 3 días, de manera que había un gran ahorro desde el punto de vista ambiental. Así que en el futuro todos nos van a rogar que les ayudemos. Los puentes ya están equipados con sensores, así que cuando hay una pequeña fisura se le advierte a la ciudad y lo mismo con los sistemas de alcantarillado. Por ejemplo, en Estados Unidos se está trabajando en los laboratorios sobre concreto inteligente. Se le agrega carbono y al agregar carbono al cemento armado, tiene propiedades eléctricas que se pueden medir. Si el concreto o si el puente no está en buen estado,
tiene, cuando está en buen estado, tiene una planilla o un comportamiento eléctrico correcto, pero si eso se modifica, envía señales de alerta. También hay materiales inteligentes donde los materiales se convierten en sensores y va más allá de eso incluso, porque por ejemplo, si vamos al mundo donde todo lo que nos rodea está siendo medido por el sistema nervioso central de la madre tierra. Ese chip que pueden ver es un memorister. Es un memorister sismológico y no les voy a dar los detalles de lo que es, pero es un proyecto de HP y Shell y creo que quieren implantar 10 millones de estos sensores en la Tierra en Estados Unidos y la distancia entre un sensor y otro será de unos 10 metros. Así que imagínense que son como 10 millones en un área reducida y Shell, por supuesto, lo va a usar para exploración para petróleo. Pero también sirve como un sistema de alerta temprana de terremotos. Y eso subterráneo, eso es en el sur de California, donde ya está equipado con todo tipo de sensores para medir el estado ambiental de esa zona en la imagen del árbol. Es un sensor de determinación de carga para el árbol y de hecho hace 2 o 3 días tuvimos una tormenta muy grande en Holanda y en Ámsterdam y muchos de estos árboles les hubiera venido bien tener uno de esos porque se cayeron una cantidad de árboles y murieron muchas personas. Así que los árboles inteligentes les pueden advertir a las personas que están en situación de peligro. Bueno, todo se puede volver electrónico. Esta diapositiva les muestra etiquetas inteligentes. La imagen de arriba es una etiqueta inteligente impresa por una empresa llamada Thin Film de Noruega. Y lo singular es que es la primera etiqueta inteligente autocontenida electrónicamente. Imprimen la batería, el display, el RAM, el botón. Todo está incluido en la inteligente y es algo que nunca fue hecho anteriormente. Y han impreso varias etiquetas inteligentes. Esta empresa piensa que pueden lograr bajar el precio dentro de un par de años que llegue al precio de cuando uno imprime una tarjeta personal. En el año 2014 van a poner esta en grandes envíos de productos farmacéuticos o de alimentos. Pero creo que a la larga las cajas de leche también van a tener etiquetas inteligentes que nos indican si está deteriorándose. Así que imagínense los envoltorios de los alimentos, si son inteligentes, va a agregar miles de millones de dispositivos conectados. Y esto no se detiene aquí. En este pequeño video les voy a mostrar lo siguiente. Este producto es totalmente comestible. Lo disuelve los ácidos del estómago y le envían una señal a la curación del brazo. Y si ustedes no tomaron el medicamento, el celular dice, usted no tomó su medicamento hoy. Este producto fue mejorado por la FDA y ya existen prototipos que no solo registren si ustedes han tomado su medicamento, sino que también hay prototipos que miden todos los señales vitales de ustedes, tal vez no la presión sanguínea, pero puede medir la frecuencia cardíaca de manera inalámbrica y le transmiten esos datos a su médico. Una versión precoz de esta era Blowcaps. Blowcaps es un producto americano, es una botella inteligente de medicamentos y ha sido el precursor de este tipo de productos y ha estado en el mercado desde el año 2009 y también rastrea si el abuelo tomó o no su medicamento y le avisan a toda la familia y entonces se preocupan de atender bien al abuelo.
Hemos visto cosas asombrosas de lo que es Internet y todo lo demás, pero creo que en el futuro nosotros también vamos a ser parte de Internet en todo. Y les voy a mostrar una nueva película que como que da miedo, tiene que ver con Cyborg, el primer cyborg del mundo. Es una película un poco extraña, pero quiero mostrárselas de todas maneras. Por supuesto que resulta algo bizarro que tengan una es una cerebro que controla una máquina, pero en realidad es lo que va a ocurrir, porque ya está aquí este dispositivo. Y lo que van a ver ahora es una impresión 3D en el aire. Les voy a mostrar la imagen. Recientemente hicimos una oreja biónica. Es una oreja que la imprimimos las células y la parte electrónica con una impresora 3D y cultivamos las células en tejido cartilaginoso que tenía incorporado el sistema electrónico y la oreja puede detectar frecuencias como el oído humano normal y más allá de esas frecuencias en el rango de megahertz y gigahertz. Así que la llamamos una oreja biónica porque tiene capacidades que van más allá de la sensibilidad humana de escuchar sonidos. Es algo que se diseña en primer lugar utilizando un programa que es un CAD y se diseña usando el CAD en tres dimensiones y se especifica los componentes individuales y se pueden imprimir cosas que son multifuncionales, por ejemplo, en biología y en electrónica, y así que están intertejidos en tres dimensiones. Fue un poco rápido, pido disculpas para los intérpretes. Son orejas impresas en tres dimensiones y se imprimen con la parte electrónica. Y lo que decía es que si en el futuro vamos a estar intercambiando nuestras orejas reales por estas orejas biónicas, vamos a tener propiedades biónicas distintas, porque vamos a poder escuchar más cosas más allá de nuestra audición habitual. Así que para ustedes que se acuerdan de las series de televisión que había en el pasado, es un poco como eso. Bueno, Internet de todo. Hace como 2 semanas estuve en Intel en Europa y a ellos les gusta decir inteligente todo, todo inteligente. Y esta es mi última diapositiva, sí. Todo es inteligente, pero quiero saber si realmente necesitamos todas estas cosas y si esto es realmente inteligente.
think about it. Así que piensen sobre esto. Internet de todo. Piensen en el negocio de ustedes. Va a ser mucho mejor de lo que es hoy en día. Así que quiero agradecerles a todos ustedes por el tiempo. Espero que se hayan sentido inspirados acerca de qué es lo que se viene. Quisiera agradecerle a David por su presentación. Ahora, ¿por qué presentó esto aquí hoy? Pensamos que era porque hablar sobre las direcciones de IP, sobre el tema de seguridad, y eso era una buena oportunidad de también ver cuáles son las proyecciones acerca de la cantidad de dispositivos conectados y cosas conectadas tendremos en el futuro, y nosotros tenemos que pensar qué es lo que esto implica para las organizaciones encargadas del tema de seguridad y direcciones de IP, etcétera. Raúl sabe que a mí siempre me gusta pensar acerca de los negocios futuros, y veo que tú te ríes. David estaba diciéndonos que aún los cuerpos humanos estarán conectados a Internet. Yo veo ya a los médicos tendrán formas de monitorear nuestros cuerpos, y cuando estamos sentados aquí o estamos durmiendo, el cuerpo de ustedes está siendo monitoreado en tiempo real. Ahora pienso que es hacia ahí, hacia donde nos estamos dirigiendo. En el día de ayer, David, nos estabas contando de los pañales que tenían un sensor y que las madres y los padres reciben una señal. Y un amigo dijo, bueno, no son las mamás y los papás que reciben esa señal. Eventualmente, todos nosotros acabaremos usando pañales de nuevo. Y me gustó ese punto. Así que, David, muchas gracias. Muchas gracias por el esfuerzo de venir hasta aquí y dirigirte a nosotros. Muchas gracias. ¿Puedo sacar el cable del VGA?